Bueno, esto fue para culminar una sesión que estuvo atrasada hace bastante tiempo por algún hecho eh, donde estuvo involucrado el concejal Cobos y después vino la, la sesión para su licencia. Eh, así que bueno, esto se completó, esa sesión que estaba postergada. Eh, había algunas licitaciones que sacar, el Camping Río Azul y eso que por suerte salió aprobado. Y también pudimos ingresar algunos temas sobre tablas, que fueron siete. Eh, perdón, ocho fueron eh, en total y todos salieron aprobados. Así que se culminó una sesión donde el presidente a último momento, por razones de salud de un familiar, según él, eh, no pudo estar en esta sesión del día, ¿no? ¿Qué sucedió con el proyecto de la banca del vecino en su momento presentado por la concejal Tejeiro? Hoy se presentó sobre tabla otro, eh, digamos, como un apartado para tratar este tema. ¿Qué fue lo que se definió en el Consejo? Eh, bueno, la banca del vecino estuvo presentada en su momento por... Eh... Por los temas 8 eh, del temario, fue retirado en su momento, también el tema 5, eh, incluso el tema 13, que era un proyecto de, 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 del presidente del consejo, que también lo, lo retiró. Así que en total fueron cuatro temas retirados, uno de ellos tenía pedido de la banca al vecino. Y esto eh, eh, no. Hoy no, no hubo banca al vecino porque los temas fueron retirados. Sí, el Consejo, eh, en uno de los temas sobre tabla, tabla perdón, resuelve eh, eh, reglamentar eh, la condición de vecino, que es eh, lo que más de me, este, unos cuántos, digamos, hemos sufrido acá la intervención de personas ajenas a nuestra localidad, interpelando a concejales, por ahí no permitiendo una sesión o llamándonos de distintas forma. Eh, hasta en mi caso, en su momento, un escrache que yo sufrí en mi, en mi domicilio, por vecinos que ni siquiera eran de esta localidad. ¿no? Entonces hicimos con. Eh, definimos que el vecino. Que quiera este, practicar eh, alguna intervención, tiene que ser un vecino que eh, tenga domicilio real en esta ciudad y además eh, con el documento único de identidad que lo acredite. No solamente para un trámite ante el Consejo, sino ante el propio Estado Municipal y se encuentre en los padrones eh, a los fines de la práctica de los derechos políticos que todos tenemos, ¿no? que es de elegir y votar. Si yo elijo a alguien y voto acá, y etcétera tengo derecho después a reclamar. Así que. Eh, esto se salvó porque bueno nos encontramos con la sorpresa de que más de un vecino que incluso nos pide revocatoria de mandato, no está en esta, en esta jurisdicción municipal, entonces eh, es una falta de respeto hacia los que hemos sido votados y que vengan otros a pretender que eh, quitar o sacar concejales. Así que este proyecto que ha sido un proyecto... Eh, votado eh, por cinco concejales, pero que además fue autoría de estos cinco concejales. Hemos discutido esta situación que hemos vivido y eh, hubo que eh, eh, darnos esta normativa para proteger, eh, si se quiere, los derechos de todo vecino de Bolsón y no de un grupo sobre otro. ¿no? Raúl, hoy se presentaron varios vecinos, hubo personas presentes, se pidió la banca del vecino en el día de hoy. No, 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 para esta sesión no, sí estuvieron presentes, eh, tienen sus su temas por ahí que, 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 que tienen este, algunos recurrentes contra el Consejo, son algunas figuras que se repiten también en las sesiones y que tratan con su presencia eh, condicionar, si se quiere, algunos de los proyectos que presentan, ¿no? porque no hemos tenido este, otra visión, si se quiere, de, de los que han estado presentes. Así que bueno. Eh, el Consejo siempre ha sido un Consejo abierto, participativo. Eh, lo único que tenemos que tener es el respeto en cada vez que se sesiona. ¿no? Antes podemos hablar, después podemos conversar, pero en la sesión los que tienen que hablar son los concejales.